Puerto Asís se encuentra ubicado al sur del país, es una región de origen indígena, pero actualmente la mayoría de su población es mestiza, denominado por ellos mismos como colonos. Las dificultades de acceso a la tierra y la crisis del agro en el país hizo que poblaciones provenientes del Huila, Tolima y Nariño hayan migrado al Putumayo en busca de tierra y opciones de desarrollo. Este origen da lugar a una ausencia del Estado, lo que hace que sean otros grupos al margen de la ley los que lideren y organicen procesos en la región, específicamente en zonas donde su población se ubica como rural dispersa. Es así como en los sectores rurales la única presencia del Estado la representa la escuela y por ende el maestro. Estamos en la vereda Simón Bolívar. Es una escuela unitaria, se encuentra más o menos a hora 45 minutos del casco urbano de Puerto Asís. La escuela para mí significa educación, formación a los niños, formación a los adultos, porque habíamos algunos padres, familias que no tuvieron conmigo. Uno ya va a la escuela y de oír a los hijos aprende también. Escogimos un proyecto de aula, el cual se llamó Plantas Medicinales Ancestrales. Ese proyecto lo hicimos con los chicos y con la participación de los padres de familia. Nosotros comenzamos con el profesor, con las matas medicinales. Comenzamos, el profesor vino y nos dijo que quería seguir conociendo las matas para seguir, pongamos, para qué sirve cada mata. La ampicilina. La ampicilina sirve para desinfectar. Usted tiene una herida y usted la cocina y se baña donde tiene su herida. El eucalipto sirve para el dolor de cabeza. Por eso uno lo utiliza y puede tener las matas. Un dolor de estómago bien duro y usted piensa que sale de allá adentro a coger el bote aquí. De aquí media hora al 9, del 9 son 15 minutos ya. ¿Hasta cuándo nos va a aguantar el dolor de estómago? Pongamos, si no le pasa mucho, usted sabe que lo calmó con las hierbas y llega tranquilo allá, y es de ir al doctor. Con el profe pues estudiamos bien todas las actividades que nos enseña, desarrollamos los trabajos. Por eso les digo a mis hijas, estudien, tienen la oportunidad, sean alguien. Como dice la gallina, quiero ser veterinaria, adelante, digo, yo le ayudo, siga adelante. Y el estudio es una ventaja para todo, de hoy en día. Trabajamos el proyecto relacionado con las áreas matemáticas. En matemática trabajamos lo que fue el conteo de plantas, de semillas, de flores. Hicimos dibujos de plantas. Le pusimos cada nombre del lado y después respondimos preguntas. Español, lenguaje, miramos el dibujo de las plantas, escritos, como hicimos también coplas alusivas a las plantas medicinales. Hicimos adivinanzas. En ciencias sociales trabajamos la parte de origen y los nombres científicos de cada planta. Miro muy importante la transformación de los maestros a través de la Universidad Pedagógica Nacional, ya que con ella los docentes se han motivado a la investigación, al mejorar su quehacer docente y colocarlo en práctica acá con nuestros muchachos. La presencia de la Universidad Pedagógica Nacional con la licenciatura en Educación Infantil es pertinente en la región del Putumayo en la medida en que forma maestros comprometidos con procesos de reconocimiento y dignificación de los niños y las niñas en zonas de conflicto donde hablamos de una infancia invisibilizada. Nuestros niños tienen que empezar a una edad mucho mayor que la del sector urbano porque ellos tienen que transitar por río, es decir, que tienen que venir en canoas, tienen que transitar por trochas, que en épocas de invierno se crecen y no pueden transitar los niños. Pero el tema aquí es complejo porque están a largas distancias, los niños están regados en distancias muy lejanas. O sea, la niñez nuestra no está lo suficientemente atendida. Por eso muchos están siendo atendidos en el Ecuador.
porque el tema de frontera es un tema complicado. Entonces, los niños prefieren ir al Ecuador donde hay mejor atención para los niños que en Colombia. Eso es una vergüenza, pero hay que decirlo. La Universidad Pedagógica Nacional debe pensar en la formación de maestros para los sectores rurales, en una ruralidad mediada por el conflicto, el narcotráfico y la agrominería, condiciones que ponen al docente en un lugar de trabajador de la cultura, agente social y líder comunitario. Y estamos en la escuela de la institución El Poblado. El lugar en el que nos encontramos es un lugar rural. Se encuentra aproximadamente a 1.5 kilómetros del casco urbano. La característica de la población es que es un barrio de invasión que se invadió más o menos hacia el año del 2008 por personas de escasos recursos. La característica de la población es que aquí encontramos personas, es multicultural. Hay personas indígenas, hay personas afro y hay colonos. Nuestro interés y nuestro propósito aquí es brindarles experiencias significativas de aprendizaje y asimismo que haya un poco de interacción con el medio, ya que la riqueza natural que tiene esta población es muy grande y se encuentra desaprovechada. Entonces nosotros estamos tratando de aprovechar, rescatar y que los niños y niñas de este sector se empoderen de su territorio. Lo que hicimos fue hacer un recorrido por la comunidad, donde les preguntamos a algunos de los padres de familia qué conocían o qué productos se pueden sembrar en este territorio. Entonces ellos nos dieron información de algunos, como pueden ver aquí el tomate, la habichuela, porque son de aquí, de nuestra región. Y luego con ellos, al recopilar esta información, y los niños también, entonces empezamos a plantar estos productos. Es bueno porque uno siembra alimentos y cuando ya crecen uno puede comer de ese alimento. Y ellos tuvieron de pronto esa oportunidad de salir, no de quedarse solamente en un aula de clases, sino salir a hacer su práctica de lo que se les estaba enseñando. Escribimos de la huerta, aprendemos más cosas de la huerta. Relacionamos el área de español y la utilizamos en hacer una carta. ¿Una carta para qué? Para una solicitud. Eso es una carta para solicitar al señor ingeniero que les venga a hacer un apoyo, ¿cierto? Entonces tocaba hacer una carta de solicitud. Primero, unas plantas que sembramos no nos crecieron. Y luego nos tocó hacer una carta como para Lica, que vinieran a ayudarnos, o para que nos contaran que por qué no habían nacido las plantas. El objetivo de dicha actividad era de ayudar a los niños, más que todo enseñarles otra forma de expresarse. Como ya se ha venido trabajando semanas atrás, veníamos trabajando en las estructuras de escritos, como entre ellos están los que eran hacer cartas, y en este caso se nos presentó la oportunidad de explicarles cómo se hace una receta. Cuando entraron al tema de ciencias naturales, de preparar alimentos, relacionamos las recetas, que también estaban en el área de español, pero lo relacionamos con el área de ciencias naturales, ¿cierto? Preparar alimento. Entonces, es como unas áreas integradas, o sea, no se puede trabajar solamente en una cosa, en una sola área, sin salirse a otra, se puede relacionar. La integración se hizo a partir de integrar todas las áreas, compartir lo que era matemáticas, de las ciencias, el español, entonces todo esto ha sido un proceso que nos ha dado mucho avance para ver que los niños no solamente necesitan las áreas por separadas, sino que en conjunto todas podemos dar aprendizaje significativo. Las escuelas rurales en el país, debido a las condiciones de dispersión de la población, son instituciones unitarias y multigraduadas, donde son uno o dos los docentes que asumen la formación de los niños y las niñas de transición a quinto grado en una misma aula, condición que demanda al maestro múltiples habilidades pedagógicas y un compromiso social mucho mayor. Puerto Asís es un municipio, además, que tiene una población muy alta de desplazamiento por el tema de la violencia, por el tema del conflicto armado. Y además de ese problema que tenemos nosotros de la violencia por el conflicto armado, tenemos ahora un elemento más que agrava esa problemática, cual es la industria petrolera. Entonces, nosotros en este momento estamos viviendo un sinnúmero de problemas a los que ya hemos vivido con anterioridad, el problema de coca, al problema de todas las anteriores bonanzas que hemos tenido. El hecho de que las familias en el área rural
viven en una zona, digamos rica en cuanto a la parte petrolera, pero también es una zona de muchos conflictos por esa misma razón. Que a nosotros no nos genera mayor cosa, por el contrario nos deja muchos problemas, porque todo lo trae la industria petrolera para el departamento del Putumayo. Tema laboral, el tema empresarial, porque trae sus propias empresas para que desarrollen las actividades propias de la industria petrolera que son ajenas al departamento. Es decir, a nosotros solamente nos quedan los pasivos ambientales. Estamos en la escuela C de La Esperanza, que pertenece a la Institución Educativa Rural Santana. Esta escuela es unitaria. Como ustedes se pueden dar cuenta, aquí encuentra niños desde el grado preescolar hasta los más grandes del grado quinto. Se caracterizan porque en su totalidad pertenecen a zona rural, ¿ya? Todos son de aquí de la vereda y algo otros vienen de una vereda mucho más lejos, más o menos ubicada a media hora. Nuestra labor, o sea, principalmente es como la de reconstrucción, diría yo, ¿ya? Reconstrucción de conceptos, reconstrucción de maneras de pensar, o sea, que se sientan orgullosos de que ellos son del campo, de que ellos son de zona rural, de que sus papás trabajan en la agricultura, de que sus padres, digamos así, no tengan una formación académica elevada, pero son seres humanos maravillosos. O sea, si uno los logra a los padres como encarretar en ese tema, es fácil, digámoslo así, como atraerlos y trabajar con la ayuda de ellos. Esta práctica docente ha permitido a los estudiantes conocer las instituciones educativas, el trabajo diario a diario de los docentes y compartir sus conocimientos teóricos y poderlos llevar a la práctica. Que los estudiantes puedan construir conocimiento, porque no se trata de traerles verdades en relación al desarrollo infantil, sino más bien elementos que les permitan leer esos procesos de desarrollo en sus propios contextos, donde están con los niños y las niñas y lo que pasa en esos escenarios. El municipio necesita unos docentes no tan catedráticos, ¿sí? No tan catedráticos, o sea, no muy cuadriculados, como se dice, sino docentes que lleven como a la motivación, a la investigación a los niños. La Universidad Pedagógica Nacional y la Licenciatura en Educación Infantil asumen el compromiso de pensar un currículo que reconoce las necesidades del contexto, vinculando en la escuela el saber campesino e indígena que permita el diálogo intercultural tan necesario en regiones de conflicto. Trabajo aquí en la sede Cauquita, perteneciente al Centro Educativo Rural Villaflor. Este centro pertenece al municipio de Puerto Caicedo. Trabajamos con las cartillas de Escuela Nueva y las vamos adaptando de acuerdo al medio y al contexto, porque hay actividades que no se las puede desarrollar allí porque la cartilla es elaborada en otro medio. Entonces hay actividades que las vamos modificando, digamos así, de acuerdo al contexto y a lo que los niños tienen y conocen acá. De investigar sobre la conga nace a partir de unos comentarios que hicieron los estudiantes. Propusimos la idea de consultar por qué, o sea, una hormiga que es tan pequeñita, porque es una hormiga, produce tanto... O sea, tantas molestias, tantas dolencias. Nosotros hicimos la salida pedagógica el 1 de septiembre con los estudiantes y con los papás, porque pues igual es, a pesar de que es tan pequeñita, es un animal, digamos, que peligroso. Los niños están muy entusiasmados con este proyecto. Ellos participan con los conocimientos que ellos tienen, los que les cuentan sus padres, y vamos elaborando documentos. En el área de lenguaje trabajamos la comprensión lectora, el análisis de los textos, la redacción. En el área de, por lo menos en ética miramos lo que es el trabajo en equipo, el comportamiento de ellos, la convivencia. A pesar de ser normalista, de pronto nos faltó... conocer algo más de la pedagogía. Con la universidad fue algo que ya se plasmó en nosotros
y a partir de ahí nosotros comenzamos a trabajar con los estudiantes en una forma, digamos, más metódica, comprensiva, ¿sí? y en la cual uno deja que el estudiante explore de acuerdo a su capacidad. Yo le agradezco a Dios y a la universidad por haberme permitido adquirir esos conocimientos y poderlos desarrollar diariamente con los estudiantes. Aquí no hay vías pavimentadas, aquí no hay una energía rural, aquí no hay proyectos productivos, aquí no hay titulación de tierras. Entonces, ¿cómo nosotros pretendemos desarrollar un departamento o salir de un problema de los cultivos de coca cuando nosotros no estamos haciendo ninguna, no estamos trayendo ninguna verdadera alternativa para sacar esos, para sacarnos del problema de los cultivos ilícitos? La gente cultiva la coca porque no hay más que hacer. Los maestros, los docentes, ese es otro problema. Nosotros no tenemos todos los docentes para que atiendan toda la necesidad que tenemos en cada vereda, en cada comunidad. Entonces, ese es un problema complejo. De ahí la industria petrolera, pues, no se ve por ninguna parte que pudiera decir con nuestros recursos construyamos un colegio rural donde podamos atender toda una población que está reclamando esa atención. Estamos en el departamento del Putumayo, en el cual nos encontramos al parte de del norte de Puerto Asís, en un CDI. Este es el CDI Ternuritas. Nosotros como estudiantes en la licenciatura de Educación Infantil hemos creado un proyecto de una maloca. Esa maloca la hicimos con el fin de que los niños tengan un espacio diferente, que sea parte del salón, con el fin de que, ellos puedan salir, puedan explorar, puedan experimentar y tengan las cuatro bases, que es el arte, la literatura, la exploración del medio y el juego. Este escenario se llama Mi Choza de Chocolate. Ese nombre fue elegido pues por los niños. El maestro, por decir, las docentes piensan que el niño no tiene conocimiento, que el niño no sabe. Entonces que como profesora yo voy a llegar a darle cierto conocimiento. No, primero que todo debemos reconocer que ese niño y esa niña tiene potencialidades, que él tiene, también tiene conocimientos. Jugar, saltar, variar, picar, andar y pasar en bote, sí, todo esto. Entonces, por eso es importante crear esos ambientes donde comparta con el otro, donde se embarre de pintura, donde hable. Ahorita pasa un momento de que el niño decía, mira, ese es mi espacio, profesora, está pintando. Entonces, a llegar a acuerdos, mira, ese es tu espacio, esa va a ser tu pintura, profe, ¿qué color puede salir con eso? Entonces, es muy importante para su desarrollo integral del niño. Los proyectos de los docentes en formación deben dar cuenta de ese diálogo entre las intencionalidades formativas de la escuela y lo que el niño debe aprender para la vida en su comunidad. Yo creo y estoy convencido desde mi quehacer pedagógico que si los procesos se inician desde muy temprana edad con los niños, creo que vamos a tener un poco más de conciencia cuando ellos sean adultos. Entonces es importante nosotros formarnos, aprender, y por eso pensamos que la pedagógica es la, como es la educadora de educadores, esa es la universidad que nos puede formar a nosotros de la mejor manera para poderle dar a estos niños y a estas niñas tan necesitadas, sobre todo en el contexto en el que nosotros nos encontramos. Eso fue lo que yo aprendí de la pedagógica, ser investigativa, a no quedarme como con lo que a uno le dan. Entonces eso es muy bueno, por ejemplo, en los niños, que si se les deja, por ejemplo, una tarea, entonces como que no se conformen como que con esa tarea, sino que ellos también vayan más allá, pero no porque les toque, sino porque tengan esa voluntad o ese anhelo de superarse, de querer aprender mucho más allá de lo que el otro les dice. Con el ánimo de crear una conciencia colectiva en relación al lugar de la infancia en las comunidades, se busca con las prácticas un impacto social en la medida en que no se quedan en el aula, sino que trascienden a la sociedad asisense, más aún en una región donde la violencia y el conflicto han primado sobre las personas, especialmente sobre los niños y las niñas. En este momento estamos desarrollando un proyecto pedagógico
que se llama Mi Biblioteca Multicolor. Con la profe leímos un cuento que se llamaba El Lobo y el Cerdito. Los papitos nos han colaborado mucho con la traída de la alfombra, con los cojines y con algunos libros de la biblioteca. Voy a leerlo con mi mamá y con mis hermanos. Y eso les amplía el vocabulario, su imaginación se vuelve más amplia y de esa manera ellos pueden comprender, tienen una comprensión en su vocabulario y en lo que uno también les quiere comunicar. Mire que a mí me gustan los cuentos y yo miro los muñecos. Recogí unos tomates, preparó unos espaguetis, horneó unas galletas y finalmente le dio al cerdito una magnífica cena. Me parece bastante interesante, ¿no? Porque de pronto cada día hay cosas nuevas. Y los docentes que estamos, propiamente, no estamos capacitándonos, no estamos en esos seminarios que las diferentes universidades desarrollan. Y frente a la población, que cada día está en contacto con el internet, es necesario tener una actualización. ¿Cómo relacionarnos con los estudiantes? ¿Cómo tratarlos? Porque el mundo de ellos es un poco muy diferente al mundo en que nosotros nos criamos. Para mí es satisfactorio tener ese acompañamiento, ¿no? Tener que la universidad esté haciendo eso para que en la realidad, en lo que los niños están viviendo, y más con este sector que es un sector totalmente vulnerable. Nuestro municipio, Puerto Asís, tiene alrededor de unos 17.000 estudiantes. De esos 17.000 estudiantes, nosotros cada año hay una promoción de bachilleres en los 6 colegios que tenemos de aproximadamente unos 500 bachilleres. De esos 500 bachilleres, el 10% calculamos nosotros que tiene la posibilidad de llegar a la universidad o al ITP, al Instituto Tecnológico del Putumayo, con sede en Mocoa. O sea, el índice de nosotros, de la población estudiantil que llega a la universidad, es sumamente bajo. Y eso nos afecta a nosotros en el desarrollo, nos afecta absolutamente en todo lo que tiene que ver en la prosperidad del municipio y del departamento. La Alianza Seres Puerto Asís es una iniciativa que tiene el Ministerio de Educación Nacional con los Seres para llegar a regiones donde no se tiene acceso a instituciones de educación superior. Estas alianzas lo que pretenden es generar unos centros en los cuales puedan llegar diversas universidades brindando diferentes carreras a los estudiantes y que esas sean como rotativas dependiendo de la demanda. En el caso de Puerto Asís, ha sido una solicitud explícita de la Secretaría de Educación, de las alcaldías, el tema de la formación de maestros desde una preocupación latente por el relevo generacional. Para nosotros la educación es más primordial porque en verdad pues nosotros pues como indígena nosotros no tenemos estudio, pues gracias a Dios aquí en la institución de La Paila nos dio cabida de hacerlo educar nuestros hijos, pues ya lo que ya terminaron el 11, de ahí nos mandamos a la ciudad de Puerto Asís, allá para la Pedagogía Nacional, en la universidad. O sea, eso es lo que nosotros necesitamos, formar gente en el departamento del Putumayo, formar profesionales en el departamento del Putumayo para que atiendan nuestra problemática como putumayense, porque nadie más la conoce que nosotros mismos, y nadie más que nosotros mismos entendemos nuestra propia problemática y entenderemos las propias soluciones. Tenemos cómo solucionar nuestros problemas. Entonces estamos haciendo prácticas en distintas comunidades con el ánimo de que el estudiante que se forma en la licenciatura tenga una mirada global de lo que es la infancia en su municipio, que tenga la capacidad y la sensibilidad para identificar las problemáticas que aquejan a la infancia y poder hacer propuestas educativas que vayan en pro de atender a esos niños y darle unas condiciones de vida más favorables. ¡Chao!
Gracias.